Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Tropezaba en oscuridad, mi camino no podía hallar. Había un abismo en mi alma, estaba ciego y perdido, hasta que tu luz brilló en mí. Hecho carne por destinación. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó, yo por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Para usar el tercer jalón que es nuestra herencia. El hombre malo no entiende que no se puede
tener ninguna limitación. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó, yo por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Amémonos, mis hermanos, corramos esta carrera. Luchemos hasta el final, porque sé que veremos su rostro, hermana. Crezcamos en gracia, cumplamos toda justicia. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, y en su trono estaremos con él, con él. Oh, oh, oh. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó, yo por siempre canto. Gracias.
hacer para poder fijar la caída? Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. Y les
Este rey,
adora al Cordero. Vive de esta ciudad, vive de esta tierra, vive de este pueblo que adora al Cordero. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un compañerismo más de este día grandioso y glorioso que Dios nos ha mandado a vivir en este último tiempo.
Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura sea comprensible y tratemos de entender lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Señor Jesús, muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos humildemente, Señor, con respeto, Señor, porque sabemos de qué es tu palabra perfecta, Padre amado. En esta tarde queremos continuar, Señor, con este compañerismo que es la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que tú nos has puesto en cada uno de los corazones, seguir día a día, oh Padre. Tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre, entonces queremos, conforme la lectura se encuentre, Señor, encontraremos muchas tildes, muchas comas, oh Padre. Queremos entrar en la cena del autor mismo que eres tú, oh Padre. Tú diste a vuestro profeta Elías una misión que cumpliera en esta tierra, Señor. Eso era de revelar todos los misterios, oh Padre. Y él dejó escrito estos gloriosos mensajes, oh Padre. Entonces nosotros queremos cumplir, así como tú dijiste, Señor, en la Biblia, Josué 1:7, 1:8, Señor, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos, Señor. Entonces queremos hacerlo, Señor, día a día. Padre amado, entonces bendice grandemente al alma, al corazón también de los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, tanto lecturando y también escuchando, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado, titulado Apocalipsis capítulo 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1960. Iniciamos con este nuevo mensaje. En los párrafos 6, vamos a formar el cuadro para poder iniciar con este glorioso mensaje. Párrafo 5 dice, regresando un párrafo atrás, dice el profeta que nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la última elección, y entonces vi en dónde estábamos. Y el Espíritu Santo comenzó a revelarme que advirtiera al pueblo y que predicara esto. Y yo no lo puedo hacer en una iglesia como esta suficientemente. Y entonces si yo me sentara y escribiera el libro, yo siento que si viniera al púlpito y la inspiración del Espíritu Santo entre los cristianos viniera sobre mí para ayudarme, entonces sería más capaz para escribir el libro después de sacarlo de la cinta. Porque en eso tendríamos la inspiración. Los libros, desde luego, estarán corregidos un poco, porque aquí nosotros hablamos cosas que no podríamos poner en el libro. Y luego nosotros, y tomamos mucho tiempo repitiéndonos, o por lo menos lo hago yo, y luego en el libro todo eso será corregido. Pero vamos a tratar de ponerlo todo lo que podamos en cintas. Ahora, los muchachos tendrán allá afuera del edificio cada noche las cintas y literatura y lo demás. Párrafo 6. Ahora, quizás yo no pueda hacerlo cada noche, como hemos decidido intentar para la gloria de Dios de traer estos 7 mensajes de la iglesia o las 7 edades de la iglesia en 7 noches, tomando una edad cada noche, como el lunes en la noche, Éfeso, martes en la noche, Esmirna, miércoles en la noche, Pérgamo, jueves en la noche, Tiatira, viernes en la noche, Sardis, y sábado en la noche, Filadelfia, y el domingo en la mañana y en la noche, Laodicea, la edad de la iglesia en que estamos viviendo, dando la historia de la iglesia original y los escritores, y los historiadores, y los ángeles de cada edad, y los mensajes, y la trayectoria de la iglesia a medida que ha llegado hasta este tiempo. Y es asombroso ver cómo cada predicción de esa escritura encaja firmemente con la historia, exactamente. Al pensamiento de eso aún me asombró tanto
que ayer había leído hasta que sentía que mis ojos se me salían de tan hinchados. Y salí y le dije a mi esposa, yo nunca soñé que fuera de esa manera. Ven, ¡cuán grande fue! Párrafo 7. Y ahora, algunas veces quizás no lo pueda terminar todo en una sola noche. La iglesia, el mensaje a cada iglesia. Y si no lo puedo terminar en una noche, continuaré al día siguiente a las 10 de la mañana. Será anunciado cada noche, pero aquellos que deseen venir y escuchar lo que falte, porque trataremos de grabarlo en cinta. Así tendré servicios de las 10 de la mañana hasta mediodía para tratar de terminar el resto del mensaje. Y así lo pueden grabar en la cinta, ¿no? Hemos anunciado que no habrán servicios de sanidad porque estamos tratando de mantenernos bajo la expresión profética de la Biblia. Y también aquí tuvimos recientemente un servicio de sanidad. Luego, después de estos servicios, tendremos servicios de sanidad nuevamente aquí en este lugar. Párrafo 8. Ahora quiero hacer esto muy claro para que todos se puedan acordar. Que ahora en esto pueda hacer que corte y jale y darnos a todos una gran sacudida. Pero yo no soy responsable por nada sino por predicar la palabra. Eso es todo. Solo aferrándonos de la palabra. Y muchas veces en estas edades de la iglesia quizás se refleje sobre la denominación de alguien. Y si sucede así, no es la intención hacerlo con dureza. Solo estamos declarando lo que la Escritura ha dicho y la revelación que yo tengo al respecto. Y si usted piensa que yo estoy equivocado en eso, entonces no tenga eso contra mí. Solo ore por mí para que Dios me muestre lo correcto, porque yo ciertamente deseo estar bien. Y luego otra cosa. Considerando que la responsabilidad que yo tengo en una reunión como esta, al estar enseñando a la gente, el Espíritu Santo me hará responsable por las palabras que yo diga en este púlpito. Así que ustedes pueden ver que tan solemnemente nos acercamos a esto. Párrafo 9. Ahora, yo hubiera llevado a cabo esto en otro lugar, pero siendo que es enseñanza, entonces afuera en los servicios evangelísticos, cada uno de nosotros tenemos una idea. O discernimiento, o como ha sido durante la edad, y tenemos nuestras propias iglesias y lo que nuestras iglesias nos han enseñado y lo que creemos. Nosotros, a mí no me gusta entrar a la iglesia de otro entre gente como esa y decir algo que es contrario a lo que la gente se le ha enseñado. Porque a pesar de todo, yo claramente he tratado de hacer mis declaraciones que si un hombre es un católico y él está dependiendo en la iglesia católica para la salvación, él está perdido. Si él es un bautista dependiendo en la iglesia bautista, él está perdido. O un pentecostal dependiendo en la iglesia pentecostal para salvarle, él está perdido. Pero así con cualquier iglesia. Pero si ese individuo está descansando solemnemente sobre la fe en las obras de Cristo concluidas en el Calvario, él está salvo. A mí no me importa a cuál iglesia él pertenece, porque por fe somos salvos, y eso por gracia. Párrafo 10. Ahora, a veces al hacer esto, entonces yo pienso aquí en mi propio edificio pequeño donde empezamos hace muchos años, solo con unos bloques de concreto y cosas, y este es un lugar algo sagrado para nosotros. No nos gustaría verlo cambiar en un cierto sentido, porque aquí es donde Dios primeramente empezó a encontrarse con nosotros, cuando ni siquiera teníamos piso, pero ha llegado a tal grado ahora que ya está envejeciendo y estamos aquí en un programa de construcción para llenar esta cuadra aquí con una iglesia. Ahora, hasta entonces siento que cuando yo regrese del campo aquí donde no lastimo a los hermanos o mensajes y lo demás, entonces, me da el derecho de expresar mi propia opinión de aquí, del púlpito. Y así, si usted dice, a mí se me ha enseñado un poco diferente, yo haría. Y luego, en esto, invitamos a cualquiera que desee venir. Ven, no hay nadie que lo está patrocinando o algo así. Es el tabernáculo.
Y cualquiera que quiera venir es bienvenido, solo venga. Así es que yo le invito que traiga su Biblia acá a cada servicio y traiga un lápiz y papel. Párrafo 11. Y ahora con todos los comentarios y lo demás, no hubiera podido traer todos los libros. Así es que yo solo escribí. Escribo cada vez aquí en papel pequeñas notas de la historia y comentarios y lo demás para que yo pueda leerlo de las notas aquí en vez de tener el libro y voltear las páginas. Sin embargo, cuando llegue a la escritura, usaremos la Biblia y después en el comentario. Yo explicaré, o la historia, quién haya sido el historiador que lo dijo y lo demás. Luego en el, desde luego, en cuanto al libro venidero, pues entonces podemos escribirlo muy bien en máquina para tenerlo todo bien hecho. Párrafo 12. Ahora haremos todo lo posible para comenzar temprano y dejarlos ir lo más temprano posible. Y serán cultos de 8 días, de domingo a domingo. Esta mañana estoy principiando en el primer capítulo de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, y Apocalipsis se divide en 3 partes. Y los primeros 3 capítulos son los que estaremos viendo en estos 8 días, cuando una sola edad de la iglesia nos pudiera llevar un mes. Pero solo tendremos que tocar los puntos más sobresalientes, como diríamos. Después, cuando usted obtenga el libro, estará escrito más detalladamente. Párrafo 13. Ahora, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis tratan de la iglesia. Luego la iglesia desaparece. No la vemos más hasta el tiempo final. De Apocalipsis 1 al 3 es la iglesia. Apocalipsis 4 al 19 es Israel como una nación. Y del 19 al 22 son ambas. Y las plagas y las advertencias y lo demás en el fin. Está en 3 partes, ¿ven? Y estamos tomando los primeros 3 capítulos que tienen que ver con la iglesia y la edad de la iglesia en que estamos viviendo. Ahora, al principio parecerá un poco seco porque tenemos que regresar y colocar un fundamento. He orado y estudiado y he hecho todo lo posible para tratar de obtener el sentir del Espíritu Santo, para saber cómo colocar esto de manera que la gente lo pueda ver. Y que ustedes puedan, al verlo, ser iluminados y que les cause acercarse más a Cristo, porque estamos en el tiempo del fin. Párrafo 14. Y es una cosa tan maravillosa, mientras he estudiado las historias, el describir cómo empezó esa iglesia y cómo se apartó y qué aconteció, y ver a esa pequeña simiente de Dios moverse a través de cada una de esas edades y en lugar casi desaparecer por completo. Ahora, mañana en la noche comenzaremos y tendremos un diagrama aquí, no un diagrama, sino un pizarrón, pues deseo enseñarlo con un pizarrón. Yo creo que el maestro de la escuela dominical, uno de ellos tiene un pizarrón. Lo veo allí atrás. Voy a pedir al conserje que lo traiga y que la ponga aquí enfrente y así podré enseñar del pizarrón y escribirlo para que ustedes estén seguros y lo puedan dibujar en su papel, etc. Y así traerlo lo más exacto que podamos. Párrafo 15, por último. Pero solo quiero decir esto antes de empezar, al ver el principio de la edad de la iglesia y al ver cómo los apóstoles, las doctrinas y las cosas que ellos enseñaron y los principios de la Biblia. Y luego ver esa iglesia como en el segundo grupo de apóstoles. ¿Cómo comenzó eso a desvanecerse? La real y verdadera enseñanza. El tercer grupo, alejándose mucho. Para el cuarto grupo se había desvanecido hasta una tibieza. La iglesia produjo una iglesia tibia. Y después una iglesia llena del Espíritu, lo cual yo digo con respeto santo para la religión de todo hombre. Desde el principio hasta este tiempo, la real y verdadera iglesia ha sido una iglesia pentecostal. Es verdad, Dios ha reservado esta iglesia. Y muy seguido me pregunto, cuando Jesús hizo la declaración, dijo, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Muy seguido me preguntaba, ¿qué quería decir eso? Pero ahora lo comprendo. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos y hermanas,
Iniciamos con este glorioso mensaje del capítulo 1 y vamos a continuar. Es realmente para nosotros un privilegio de entrar en la cena de su palabra. Continuamos con la lectura. Apocalipsis capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 16 al 25. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 1, párrafo 16. La semana pasada tuvimos un servicio en Shreveport, Luisiana, el servicio más grande espiritualmente al que yo haya entrado en toda mi vida, en Shreveport. Yo tenía un par de días de vacaciones y fui a Kentucky para casar con el hermano Wood, uno de los diáconos de la iglesia, o mejor dicho, un síndico, y entramos al bosque. Yo había disparado a la primera ardilla y dije, yo solo esperaré, porque alguien pasó con unos perros. Y yo dije, yo solo esperaré hasta que las ardillas salgan de sus agujeros. Ahorita están escondidas en los árboles, en los agujeros. Dije, cuando salgan, me sentaré aquí y esperaré, porque hacía mucho frío y había escarcha. Y los oídos me ardían, y ustedes saben, los vientos agudos soplando por los vallecitos. Yo dije, yo esperaré hasta que salgan las ardillas otra vez. 17. Me acababa de sentar cuando el Espíritu Santo dijo, levántate y ve al lugar que tú llamas el Valle del Deportista. Allí hablaré contigo. Y yo fui a ese lugar que yo mismo había llamado Valle del Deportista. La razón por la cual les puse esos nombres a esos vallecitos es porque así yo podría saber en dónde estaba. El Valle del Deportista era porque yo entré allí y vi 16 ardillas sentadas en un solo árbol. Maté el límite y dejé las demás en paz y me fui. Y eso es lo deportivo, la cosa que se debe hacer. Así es que yo lo llamé el Valle del Deportista. Y él me hizo la referencia, el lugar que tú llamaste el Valle del Deportista. No que él lo llamó así, sino que yo lo llamé así. Luego yo fui allí, a la parte más angosta de ese valle, y me senté bajo un árbol de roble blanco, y esperé como media hora y nada aconteció. Me tendí en el suelo, me postré sobre el suelo, extendí mis manos. Entonces él me habló. Y cuando lo hizo, las palabras que él me reveló a mí sobre esta misma escritura a la cual vamos a llegar esta mañana, yo nunca la había visto antes en mi vida. Y después, cuando llegué a Shreveport, Luisiana, una mujer, la cual es una mujer con dones. Su nombre es señora Shader, 18. Hace muchos años, cuando el ángel del Señor me encontró aquí en el río, la primera vez que apareció en aquella luz y las palabras que él habló allá, 11 años después, cuando yo entré a una reunión, esta mujercita se levantó y habló en lenguas e interpretó. Era palabra por palabra la misma cosa que dijo el ángel. Y esta misma mujercita, cuando yo entré al tabernáculo el lugar en Shreveport, donde estábamos congregados, el tabernáculo vida, el Espíritu Santo se movió sobre esa mujer y dijo palabra por palabra lo que él me dijo allá en la loma. Después, el Espíritu empezó a moverse y a dar interpretaciones, prediciendo cosas por medio de la revelación, por profecía, las cosas que iban a acontecer en la reunión la noche siguiente. Y ni una sola vez falló. Antes de eso, una mujercita se paró en la reunión. Una mujer bautista llegó allí sin saber qué podía hacer. Y ella estaba parada en medio de la reunión
y el Espíritu Santo descendió sobre ella y empezó a hablar en lenguas. Una mujer bautista de la primera iglesia bautista de Shreveport. Y después ella no sabía lo que había hecho. Y antes de que ella pudiera decir algo, el Espíritu Santo dijo la interpretación. Dijo, así dice el Señor. Dentro de 3 meses estará el Espíritu de Moisés, Elías y Cristo ministrando en este tabernáculo. Allí aconteció perfectamente. 19. Un hombre bautista de Meridian, Mississippi, estaba por poner su mano en el refrigerador para sacar algo del refrigerador. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y él habló en lenguas, sin saber lo que estaba haciendo. Y antes de que él pudiera entender lo que estaba haciendo, el Espíritu Santo le habló de nuevo y dijo, ve a Shreveport, Luisiana, mi siervo te dirá lo que debes hacer. Y él llegó y dijo, yo no comprendo esto, nunca antes sucedió. Oh, hermano, estamos viviendo en los últimos días, en la víspera de la venida del Señor. Párrafo 20. Esa pequeña iglesia siempre ha estado en la minoría, los pentecostales. Yo no me estoy refiriendo a los pentecostales denominacionales, no me refiero a eso, sino a la gente con la experiencia pentecostal. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que es para todo aquel que quiera, católico, judío, prosélito, metodista, bautista, quien quiera que venga. Es una experiencia individual. Dios no trata con una denominación, tampoco trata entre los gentiles como una raza o pueblo. Él trata con individuos, todo aquel que quiera, ya sea blanco, negro, amarillo, moreno, metodista, bautista, protestante, católico, lo que él sea. Dejadle venir. Quien quiera. Estoy tan agradecido de que él lo hizo de esa manera. Yo, como el individuo dijo una vez, yo prefiero que él lo diga así, en vez de decir mi nombre. Deja que venga William Branham, porque pudiera haber más de un William Branham. Pero cuando él dijo, quien quiera, yo sé que eso me abarcó a mí. Así que de esa manera podemos sentirnos todos. Quien quiera que venga. 21. Ahora, yo sé que hay mucha gente esperando aquí en los hoteles y moteles que vienen de alrededor del mundo. ¿Ven? Aquí hay gente de Irlanda y diferentes lugares esperando estas entrevistas. Pero no lo puedo hacer ahora mismo. Yo quiero dedicar mi tiempo a esto. Ustedes me entienden. Cuando yo regreso de estos viajes, por lo regular regreso para ministrar a alguien, porque ellos guardan las citas. Pero ahorita tenemos que hacer eso a un lado por causa de esto. 22. Ahora, solo una cosa más antes de empezar en este libro. Al principio fue una iglesia pentecostal, y esa iglesia pentecostal se movió en el poder del Espíritu, y se escribió el libro de los Hechos. El segundo grupo ya empezó a disminuir. La iglesia llegó a ser formal. La segunda edad de la iglesia era muy formal. Pero esa pequeña simiente de Pentecostés siguió avanzando en lo espiritual. Después llegó a la edad del oscurantismo, como 1400 años y pico, de una persecución oscura. Esa pequeña edad pentecostal continuó viviendo durante eso. ¿Cómo sobrevivió? No me pregunte. Era la mano de Dios, la única cosa que lo pudo haber hecho. Porque ellos lo fijaban a postes y tomaban a los hombres y los ponían boca abajo sobre un tronco y les sujetaban las piernas con clavijas de madera y permitían que los animales, perros, se les comieran por la espalda, sacando por ahí los intestinos, aún antes de que murieran. Tomaban mujeres, les cortaban los pechos con una tijera, así, su pecho derecho,
y permitían que se desangraran hasta que la vida salía de ellas. Tomaban los niños de las madres embarazadas y se los daban a los perros y cerdos mientras ellas lo presenciaban. Supuestamente era cristianismo. Pero la Biblia dice, y Jesús dijo, acontecerá que los matarán, pensando hacerle un servicio a Dios. ¿Ven? 23. Y ahora esa cosa se arrastró hasta otra edad. Luego finalmente salió. Después notamos cómo la iglesia salió en la Reforma. Fue apartada más y más desde ese tiempo y se fue alejando del espíritu hasta esta última edad, cuando está lista para consolidarse y formar una imagen a la bestia. Pero ese pequeño espíritu vivirá en los corazones del pueblo hasta que venga Jesús. Así tiene que ser. Tengan eso en mente. Lo dibujaremos en los mapas, tomando la historia y todo, y les mostraré que así es exactamente de esa manera. Que usted mismo tome la historia y lo lea. Vea lo que dice la Biblia y después lo que dice la historia. Y verá cómo concuerdan exactamente de esa manera. Que nosotros no solo tomemos esto como un discurso, sino que solemnemente tomemos las advertencias del Espíritu Santo y oremos día y noche. No permita usted que ninguna cosa le impida orar. Amén. 24. Entraremos y eso descubrirá las vidas de esos grandes hombres allá atrás. ¿Cómo ellos sacrificaron? Verán qué poco han hecho ustedes. A veces me siento avergonzado. ¿Cómo es que necesitamos tener todo tan fácil y ellos tuvieron todo tan difícil? Como vagabundos, dijo Pablo en Hebreos 11. En pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Cómo se comparará nuestro testimonio al lado del de ellos? ¿Cómo se comparará con eso? Y nosotros necesitamos tener todo tan suave. 25. Ahora, en respecto, antes de que abramos el libro, me gustaría que los que podamos nos pongamos de pie por un momento para orar. Ahora, con sinceridad de corazón, eleve una palabra de oración para Dios. Señor Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el autor de la vida eterna y el dador de todo buen don y perfecto, te pedimos, Señor, primero que nos perdones de toda nuestra indiferencia y nuestros pecados y nuestras faltas contra ti y del uno contra el otro y nuestros compañeros. Que este tiempo breve que nos hemos juntado no solo sea para la edificación de nuestras almas, sino que sea para avivarnos de tal manera y nos inspire hasta que vayamos a decirles a otros. Que sea un tiempo de rededicación, uniéndonos con todo el cuerpo de Cristo y preparándonos para el rapto. Dios Padre, no por mis propios sentidos, sabiendo que tu siervo y todos los demás siervos son insuficientes para esta gran obra, dándonos cuenta cómo grandes hombres del pasado han tenido en su corazón el tratar de revelar esto o comentar sobre esta gran revelación. Entonces nosotros nos damos cuenta que somos aún más insuficientes que ellos, pero tú eres nuestra suficiencia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos con la oración de nuestro profeta. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 26 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Apocalipsis, capítulo 1, párrafo 26.
Y yo ruego, Padre Celestial, que tú hagas algo especial durante este tiempo, que el Espíritu Santo tenga preeminencia en cada corazón. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen. Y cuando todo esto se termine y nosotros lo dediquemos a ti, que caminemos por el umbral de esta casa, diciendo, oh, bueno estar allí. El Espíritu Santo nos habló mientras estábamos sentados allí y ahora nos hemos determinado en hacer todo lo que podamos mientras las luces del atardecer están brillando. Concédelo, Señor, que durante esta reunión cause a hombres y mujeres afianzarse nuevamente, que tú levantes a los que hablan en lenguas, los que interpretan las lenguas, que tú levantes dones de profecía, levanta predicadores, pastores, evangelistas, etcétera, para que la iglesia pueda ser edificada. Levanta misioneros que vayan allá al campo y lleven este glorioso evangelio, que donde quiera que vaya la palabra pueda caer en buena tierra, produciendo al 100 por 1, porque creemos que estamos en el fin de la edad. La consumación está cerca. Concede estas cosas, Padre, y sobre todas las cosas, Señor, en este tiempo, ayúdame a mí, el necesitado, porque lo pido mientras yo mismo me encomiendo a ti para estos servicios. En el nombre de Jesucristo. Amén. 27. Una hermana habla en otra lengua. Un hermano da la interpretación. Poderoso Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, estamos tan agradecidos al saber que tu Espíritu habita entre nosotros. Él siempre es fiel y nunca habla una palabra de falsedad. Y ahora, Padre, confirma más adelante tu palabra mientras leemos para tu gloria y que de todo corazón, como tú has dicho, esté preparado y aparejado, porque algo va a venir. Puede ser que la gente reciba su última advertencia para que se voltee de las cosas que ahora están haciendo hacia el camino de verdad. Te damos gracias, Dios Santo, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. 28. Abriendo ahora el libro de Apocalipsis, el primer capítulo. Ahora, primeramente quiero leer los primeros 3 versículos de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 29. Como yo he dicho antes, ahora en esto vamos a tratar de analizar un poco acerca del libro, según la historia y lo demás. Y cada vez que ustedes vean que me refiero a las páginas que yo tengo escritas aquí, son cosas que yo he tomado de los comentarios y lo demás. Ahora, el escritor de este libro es Juan, San Juan el Divino, escrito para las generaciones futuras. A.B., dirigido a los 7 ángeles de los 7 periodos distintos de la edad cristiana. Una edad que abarca desde los días de los apóstoles hasta la venida del Señor. Y ahora las edades aparecen en sucesión cada edad desde la ascensión de nuestro Señor hasta su venida otra vez. Cada edad de la iglesia se describe su condición espiritual. Cada edad de la iglesia se puede ver a sí misma por lo escritural y lo escritural, hablándole a ella mientras el Espíritu habla. Cada edad se puede ver a sí misma. Cada edad llevó la vid verdadera de Cristo, la Virgen prudente. Cada edad llevó la vid injertada, la Virgen insensata. 30. Los historiadores concuerdan. Esta es la vida de Juan. Juan vivió sus últimos años en la ciudad de Éfeso y allí murió. Él estaba en la isla de Patmos cuando escribió el libro de Apocalipsis. No era el relato de su vida, sino el relato de Cristo en las edades futuras. ¿Ven? Fue una profecía. No la vida de Juan, no la vida de Cristo, sino profetizando de una edad venidera. No eran sus expresiones proféticas, más bien las exaltaciones del Señor, solemnemente. No era la revelación de San Juan el Divino, sino la revelación
de Cristo el Señor. Es el último libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, nos habla del principio y el fin de la dispensación de los evangelios. Los eruditos de la Biblia concuerdan en esto. Las cartas a las siete edades de la iglesia fueron escritas proféticamente para las edades futuras. Pablo escribió de la vida y la gloria de las siete edades presentes en su día. Juan escribió de la vida y la gloria de las siete iglesias en el futuro. Que Juan se estaba dirigiendo a los siete pastores o mensajeros directamente, todos los cristianos bajo estos siete ángeles diferentes. 31. Ahora, el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a tomar, mientras analizamos esto para esta mañana y esta noche, y trataremos de despedirlos a las 11 o las 11:30, algo así, y después empezar otra vez esta noche a las 7. 32. Ahora, el contenido de este primer capítulo, el versículo 1 es, verdaderamente habla por sí mismo, porque es la revelación de Jesucristo. El versículo 2, San Juan el Divino es el escriba y el siervo. Versículo 3, las bendiciones pronunciadas. El del versículo 4 al 6, el saludo a la iglesia. El versículo 7, los anuncios. El versículo 8, la deidad suprema de Jesucristo. Del versículo 9 al 20, la visión de Patmos. Y también los versículos 14 y 15. Describen la gloria séctuple de su persona. O es hermoso cuando vemos a Cristo en su personaje séctuple, de su, los seres séctuples, de sus personajes en su gloriosa resurrección. 33. Ahora, el título describe el carácter, la revelación de Jesucristo. No la revelación de San Juan el Divino, sino la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, la palabra griega para revelación es apocalipsis, la cual quiere decir el desenvolvimiento. Y yo estaba tomando esa palabra y escudriñándola. Quiere decir, el apocalipsis es para como un escultor que ha hecho una gran estatua y él la tiene cubierta con un velo. Y luego él va y quita este velo y revela lo que tiene detrás del velo. Es un descubrimiento. Y este libro no es tanto el descubrimiento de la persona de Jesucristo, aunque ciertamente habla de su deidad y su séctuple personaje y también de las cosas que él es, como sacerdote, rey, etc. Pero es la revelación del futuro de sus obras en sus siete edades de la iglesia que están por venir. Eso, 34. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, los discípulos le preguntaron y dijeron, Maestro, ¿restaurarás tú en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y nadie sabría, dijo, aún el Hijo todavía no sabía. Pero después de su muerte, entierro y resurrección y ascensión a la gloria, él entonces recibió de parte de Dios el futuro de la iglesia. Después él regresó para traer este mensaje a la iglesia. Y este mensaje de su venida y la condición de sus iglesias por toda la edad. Él no lo podía hacer antes de su muerte, entierro y resurrección, porque él todavía no lo sabía. Pero notaron cómo dice la escritura aquí, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, entre paréntesis, a Cristo. ¿Cómo es que Dios el Padre dio la revelación a su Hijo Jesucristo? Y él envió su ángel a Juan para declarar estas cosas, las cuales eran, las cuales son y han de ser, o es tan hermoso. 35. Ahora, en esta gran edad venidera que Juan vio, ahora esta revelación le fue dada estrictamente para develar el propósito específico de Cristo, lo que él sería y cómo sería en cada edad. Por esa razón yo dije en esta mañana, mantengan su mente en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera comenzó en el día de Pentecostés. No hay ningún teólogo, erudito de la Biblia o historiador que pueda decir que empezó en los días de Martín Lutero, Wesley, la edad católica o cualquier otra edad, comenzó en Pentecostés. Esa fue la inauguración de la iglesia, ese fue el principio. Por lo tanto, en una discusión con alguien,
Párese usted en esa puerta de Pentecostés y ellos no podrán hallar otra salida. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 36 al 45. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Hermano, por favor, me controla porque estoy leyendo del Voice. Afirmativa, hermano. Continuando con el mensaje Apocalipsis, capítulo 1, del 60-12-04, párrafo 36. Es como poniendo a un conejo en un campo. Usted sabe dónde está cada agujero, así es que si usted los tiene tapados, él tendrá que regresar a este mismo lugar por donde él entró. Bueno, así es con cualquiera que habla acerca de iglesias y edades de la iglesia y obras del Espíritu Santo. Tendrán que regresar al principio original. Todo tiene que regresar allí porque Dios es infinito y él es omnipotente, de manera que él siendo infinito, él no puede hacer algo aquí y hacer algo contrario a eso acá. Él tiene que obrar de la misma manera cada vez, como lo hizo la primera vez. Como Pedro dijo en el día de cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, él dijo, ¿podemos impedirles el agua viendo que ellos han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio? Jesús, cuando él estaba en la tierra, habló y dijo, eso alguien vino y dijo, ¿es lícito que repudiemos a nuestras mujeres por cualquier causa? Jesús dijo, el que hizo varón hizo hembra, y por esta causa el hombre dejará. Él dijo, pero Moisés nos permitió escribir carta de divorcio. Jesús dijo, no fue así desde el principio. Regresen al principio. Así es que si vamos a hablar sobre la edad de la iglesia, tenemos que regresar al principio, haciendo a un lado toda declaración que cualquier hombre haya hecho a través de la edad. Este es el libro más oficial que cualquier otro libro en la Biblia. Este es el único libro sobre el cual Cristo puso su sello. Principia con una bendición y termina con una maldición. Bienaventurado el que leyere y maldito el que le quitare alguna cosa de él. Es el único libro de toda la Biblia que Cristo mismo escribió, los 10 mandamientos. Él los escribió con sus dedos. Eso es correcto. Los judíos se mantuvieron con eso y hoy día es la revelación. Y si Satanás odia algún libro en la Biblia, es el Apocalipsis. Hay dos. Él aborrece toda escritura y es todo el canon de la escritura. Pero si alguna cosa él desprecia más, es el Apocalipsis y Génesis. Porque Génesis cuenta el principio. Apocalipsis revela lo que acontecerá en los últimos días. Él será atado por 1000 años. Después, él y el falso profeta y la bestia serán arrojados vivos al lago de fuego. Y él atacará el libro de Génesis sobre su autenticidad. Él dirá que eso no es auténtico. Y él inquietará la mente de la gente. Observen a dónde está el diablo en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis, el primero y el último. Y el libro de Apocalipsis tiene más símbolos que todos los demás libros en la Biblia. Tiene más símbolos porque es un libro de profecía. Es un libro profético. Por lo tanto, tiene que ser entendido por una clase profética. Este libro no es para todos. Casi no hay nadie que lo pueda entender. Este libro es hecho para una cierta clase de gente. Allá en Deuteronomio dice, las cosas ocultas pertenecen al Señor. Eso es correcto. Y él nos revela a nosotros, a sus hijos, las cosas ocultas. Así es que no se va. La mente carnal no puede comprender esas grandes cosas de la escritura, porque para ellos es necedad. Pero para aquellos que son amadores de la palabra de Dios, para tales fue escrito el libro, para la iglesia. La revelación de Jesucristo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia y a las demás iglesias.
la revelación de Jesucristo a la iglesia. Me gusta eso. Y noten, también es la consumación de las Escrituras. Toda la consumación, y es colocada geográficamente en el lugar correcto, al fin de la Biblia, la revelación de toda la cosa colocada aquí, con una bienaventuranza para el que la lee y el que la oye. Y con una maldición para aquellos que le añadan o le quiten, es el canon completo, o lo absoluto. Nada puede añadido, nada puede ser añadido a eso. Y cuando un hombre trata de quitarle alguna cosa o añadirle, Dios dijo que él quitará su parte del libro de la vida. ¿Ven? Él quitaría su parte del libro si le añadiere. Por lo tanto, cuando vemos la revelación múltiple de nuestro Señor, ¿quién es? ¿Qué es? Si alguna persona le añadiere algo o le quitare algo, es una profecía falsa. Muchos han tratado de decir que obtuvieron algo después de eso. Pero esa es toda la revelación del Señor Jesús en su edad de la iglesia y en sus días, una revelación de nuestro Señor. Ahora la palabra griega, develando, algo que ha estado oculto, revelar, revelando a Cristo. Ahora, el siguiente versículo nos damos cuenta en el segundo versículo. El primer versículo es develando a Cristo, la revelación o el descubrimiento, como la última edad y la venida del Señor estaban cubiertas para los apóstoles. Ellos hicieron la pregunta, pero solo uno vivió para obtener la revelación. Y aún él no lo entendió, porque la historia todavía no había ocurrido. Ahora, la historia de este libro, o el contexto de este libro, fue dirigido a las 7 iglesias en Asia Menor que existía entonces. Fue dirigido a esas 7 iglesias. Habían más iglesias que esas 7 en aquel día, pero cada una de esas iglesias eran significante con respecto a la característica en esa iglesia que le seguiría a través de la edad, la característica de esa iglesia, como la de Éfeso, tenía una característica, Esmirna, Pérgamo, y así sucesivamente, Filadelfia, cada una de esas iglesias tenía una característica en ella que parecería otra vez en las edades venideras. Repito, en que aparecería otra vez en las edades venideras. O si uno solamente cualquier hombre pueda ver la aplicación espiritual de las escrituras y luego poder decir que no estaban inspiradas, la misma acción, los motivos, los mismos objetivos de la gente, pues prueban que la escritura es inspirada. Al ver cómo Dios aplica esas cosas, solamente lo que usted hace aquí es tipo de algo. Como Abraham ofreciendo a Isaac, su unigénito, un tipo de Dios dando a su hijo, cientos de años después, cómo es que José fue vendido y estuvo en prisión, aborrecido por sus hermanos y amado de su padre, Jesús en tipo. Cómo es que el Espíritu obró por medio de José, un hombre, y sencillamente tipificó la vida de Cristo perfectamente. Como David, el hijo de David se sentó en la misma montaña. Cuando David fue rechazado como rey y subió al cerro, el monte de los olivos, mirando hacia atrás, llorando como un rey rechazado. Unos cuantos centenares de años después de eso, el hijo de David subió el mismo cerro como un rey rechazado y lloró sobre Jerusalén, el espíritu, en tipo y forma. Entonces, ¿pueden ver ustedes la gran iglesia pentecostal en este último día? ¿Pueden ver cómo Dios la inauguró en el día de Pentecostés? Ese espíritu debería permanecer en la iglesia a través de todas las edades. Ellos se hicieron formales e indiferentes. Les fue necesario tener una denominación. Tuvieron que unir la iglesia y el Estado. Y finalmente lo hicieron y causaron cientos de años de persecución. Después en la Reforma, ellos salieron y cada año ellos han estado cortando del Espíritu y añadiendo a lo natural, del Espíritu y añadiendo a lo natural, hasta que ahora están listos para hacerlo otra vez. Estamos viviendo en estas últimas horas ya para terminar la consumación de la iglesia. Estamos en Filadelfia.
o en la edad de la iglesia de la Odisea. Ahora, el capítulo 1, versículo 1, fue presentado a Juan. Ahora, ¿quién es el escritor? ¿Juan? ¿Juan? No. No era una revelación de Juan. Y nosotros sabemos que no era, porque es la revelación del Señor Jesucristo. Él era, él fue escogido como un discípulo. Y él, el libro mismo revela la cosa, que era Jesucristo en quien se estaba revelando. Y eso fue enviado, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no declara quién era el ángel. Pero sí sabemos que era un profeta, porque la Biblia después dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, las cuales pronto acontecerán. Después encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel, el ángel dijo: mira, no lo hagas. Apocalipsis 22, creo que es. Y él dijo: porque soy consiervo tuyo y de los profetas. Pudo haber sido Elías. Pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan, siendo un apóstol, fíjense en la naturaleza de sus otras epístolas. Eso prueba que no era Juan quien escribió, porque no tiene la naturaleza de Juan. Fíjense en Primera de Juan y Segunda de Juan y lo demás, y léanlo. Y miren la naturaleza de eso. Después miren la naturaleza de eso. Juan era un escritor y era un apóstol, pero este era el espíritu de un profeta. Es una persona completamente diferente, ¿ven? No eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan. Esa era la revelación de Dios, de Jesucristo a las iglesias, y eso tenía. Juan era solo un escritor, el escriba, y el libro declara lo mismo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Le falta un poquito más, el último. Ahora, no fue dirigido a Juan, fue dirigido a la iglesia. Muy bien. Juan, en ese tiempo, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y ahora el libro es dirigido a Juan, o a la iglesia, no a Juan. Ahora, en el versículo 3, amén, él hermana. Anuncia la... Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafos 46 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, Apocalipsis, capítulo 1, del año 60, 1204, párrafo 46. Ahora, en el versículo 3, él anuncia las bendiciones. Escuchen esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo cuando estas cosas habrían de acontecer, cuando esta revelación de Jesucristo es completada en cada edad de la iglesia. Ahora, la razón por la cual él lo escribió de esta manera, si él hubiera dicho, bueno, ahora, si él, ellos estaban esperando que él, si hubiera sido revelado, si él, si le hubiera sido revelado a Juan, que él iba a venir tan pronto como aquellas iglesias allá terminarán, de esa manera lo pensó Juan, pero si así fuera, tan pronto como terminaran esas iglesias, vinieron, si él supiera. Si le hubiera sido revelado que serían siete edades largas de la iglesia, varios miles de años o varios cientos de años, entonces no hubiera razón de esperar. Ellos solo hubieran vivido de su edad de la iglesia. Así que Dios lo habló, mas no le fue revelado a ellos. No le fueron reveladas a Martín Lutero. Las cosas que Juan Wesley sabía acerca de la escritura, no le es revelado a los bautistas, lo que los pentecostales saben respecto a las escrituras, porque es en una edad diferente, es un tiempo diferente, y Dios revela sus cosas solamente en su tiempo.
Usted no puede sembrar maíz en el tiempo de primavera y cosechar a la misma vez. Usted siembra una semilla y esta crece a madurez. Dios siembra su palabra y después crece. Y después miramos hacia atrás y decimos, allí estaba. Pues claro, la vemos después de que es revelada. 47. Ahora, bienaventurado, la palabra, el anuncio de la bendición, en el versículo 3. A los que leen o oyen sus ministerios, hacen. La mente carnal huye de eso, porque la mente carnal no sabe nada al respecto. Con razón, la mente carnal no lo sabe, porque Satanás en esa mente carnal, y Satanás es expuesto, y Satanás no quiere ser expuesto. ¿Notan ustedes qué tan horrible es para Satanás cuando él piensa que va a ser desenmascarado? Observen alguno de los servicios, observen la acción de la gente, observen eso es en mis reuniones. Poco antes de que Satanás vaya a ser expuesto sobre ciertas personas, usted puede ver su rostro cambiar. ¿Ven? Ellos no saben qué pensar. De repente, el Espíritu Santo desciende, expone a ese diablo. Oh, él aborrece esa clase de reunión. Por eso es que hemos tenido tanta batalla, porque la palabra de Dios expone al diablo. ¿Ven? Muestra lo que él es. 48. Como uno diría, esta mujer sentada aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, uno diría, su nombre es señorita Jones, ella viene de tal lugar. ¿Qué hace eso? Eso capta su espíritu y lo trae a un cierto lugar. ¿Cómo me conoce usted? Ese hombre no me conoce a mí, así es que eso debe ser algún espíritu. ¿Qué clase de espíritu es? Es el Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que acontece conmigo? Usted tiene tuberculosis, cáncer, lo que sea, pero así dice el Señor. Oh, cómo odia eso Satanás, porque eso lo expone a él. Ahora, la mente carnal observa y dice, adivinación de los pensamientos es telepatía mental. Ellos no saben, es necedad para ellos, pero aquellos que saben lo que es, oh, qué bendición, ¿qué es? Una revelación de quién, del hombre en el púlpito, de Jesucristo en esta última edad de la iglesia, revelándose a sí mismo como él prometió que lo haría. Es una revelación, ¿ven? Y Satanás aborrece eso, vaya, cómo lo aborrece. Él es expuesto, expone sus planes. Satanás aborrece Apocalipsis y Génesis. Tengo eso escrito aquí, eso es exactamente la verdad. Ahora, ¿por qué aborrece él una revelación? ¿Por qué está él tan en contra de Apocalipsis? Es porque todo el canon de la palabra de Dios y la iglesia de Dios, todo está construido solemnemente sobre revelación. Nunca será por medio de una escuela, no importa cuántos seminarios finos tengamos. Están muy allá atrás en la edad opaca. La Biblia y la iglesia es absolutamente una revelación. 49. Vamos a ver, yo tengo algunas escrituras anotadas aquí. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18. Veamos brevemente. Mateo 16, 18. Para ver si las escrituras están. Si es la revelación descendiendo de la montaña, el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 50. Ahora, la iglesia católica dice, él la edificó sobre Pedro. Bueno, eso en verdad es pensar carnalmente. Usted no se pudiera imaginar a una mente espiritual comprendiendo una cosa como esa, que Dios, con su propio Hijo parado allí, y sin embargo edificaría su iglesia sobre un hombre común, ordinario, nacido en pecado. El hombre lo probó. Él, con ese mismo espíritu sobre él, maldijo a Jesús y lo negó en su cara. No era Pedro, ni tampoco era
una roca que estaba ya tirada, como algunas iglesias dicen que era. No era una roca, porque Pedro, la roca de la cual él estaba hablando ya, no era Pedro, ni tampoco era él mismo. Ahora, mucho de la gente protestante trata de decir, era Jesús, era él sobre quien edificó la iglesia. Él, no, eso todavía está mal. Si usted nota, no era Jesús ni tampoco Pedro, era la revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos ha hecho esta revelación. 51. Miren, yo les quiero preguntar, en el huerto del Edén no había escritura escrita. Y después los dos muchachos, Caín y Abel, ambos querían ofrecer un sacrificio y hallar gracias con Dios. Cuando lo hicieron, Caín vino y edificó un altar. Abel edificó un altar. Bueno, sí, eso fuera todo lo que Dios requería. Entonces Dios hubiera sido injusto al condenar a Caín. Muy bien, después Caín ofreció un sacrificio, también Abel. Los dos ofrecieron un sacrificio. Caín adoró y también Abel. Caín hizo todo lo que hizo Abel. Así es que si el asistir a la iglesia, pertenecer a una iglesia, ofrecer sacrificio y orar y adorar a Dios, si eso es todo lo que Dios requiere, entonces Dios hubiera sido injusto al condenar a Caín por hacer exactamente lo que él dijo que hiciera. 52. Pero, ¿ven ustedes? Abel, por revelación, él supo que no era fruta lo que lo sacó del huerto del Edén. Como muchas mentes carnales piensan hoy, Abel vino y ofreció el fruto de la tierra y Dios lo rechazó, pero fue revelado. Quise decir Caín, perdón. Caín ofreció el fruto de la tierra porque él pensó que eso lo sacó del huerto del Edén. Observen esa revelación, observen el desacuerdo, observen cómo lastima eso hoy, pero no fue fruta lo que lo sacó. Eva nunca comió manzana, ciertamente. ¿Cómo se dio ella cuenta de que estaba desnuda al comer manzanas? Eso pertenecía a la vida sexual. Tenía que ser. 53. Ahora, tomamos eso como un estudio y lo hemos hecho. Regresamos a... Ellos no tienen ninguna escritura. Algunos dicen, bueno, ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí, Señor, también la prostituta. Dios es quien tiene que dar toda vida, pero es una vida pervertida. Mire la naturaleza de ese muchacho. Él era de su padre, el diablo, odiador, vil, homicida, ¿ven? ¿Y cómo entonces Abel, cuando sus padres probablemente le dijeron que eso, los árboles tenían fruto y los demás, pero... Le fue revelado a Abel. Abel fue y tomó un cordero por causa de la sangre, tomando una vida, no el fruto de un árbol, trayendo manzanas y plátanos y peras. Mas Abel, por revelación espiritual, Hebreos 11, ofreció a Dios más excelente sacrificio, dando Dios testimonio de ello, porque eso le fue revelado por fe. 54. Allí es donde Dios edificó su iglesia, porque no te lo reveló carne ni sangre, nunca lo aprendiste en un seminario, nunca te lo enseñó nadie en algún lugar, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Así que todo está basado en revelación, toda la iglesia, sobre esta roca de la revelación de Jesucristo, edificaré mi iglesia. Usted puede tomar lo que dice el pastor, usted puede tomar lo que enseña el seminario, usted puede tomar lo que dice la iglesia y aún no estaría correcto. Usted lo podrá explicar con elocuencia, pero hasta que Dios no le haya revelado a usted que Jesucristo es su hijo y que usted es salvo por su sangre, sobre esa revelación de que Él es mi salvador. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 55. Así es que ustedes ven por qué Satanás está tan en contra del libro de Apocalipsis. Cualquier cosa que es revelada, revelación espiritual,
Satanás está en contra de eso y por eso es que él está tan en contra del ministerio hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué es la revelación de Jesucristo? Deje que la iglesia continúe con sus grandes denominaciones y organizaciones, sus mensajitos floridos y etcétera. Deje que continúen. Satanás no va a molestar a eso. Ellos no tienen problemas, todos les dan palmaditas en la espalda. Y luego viene un tiempo cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, revela de nuevo a Cristo en la iglesia con el poder y demostraciones de sanar a los enfermos y haciendo las señales que él dijo que seguirían a los creyentes. Entonces Satanás se molesta mucho. Él hace algo al respecto. Hasta ese tiempo, a Satanás no le importa cuántas iglesias usted se une, a él no le importa, pero cuando Cristo le revela a usted que él es el Hijo de Dios y las obras que él hizo, usted las hará también, no otras obras, sino las mismas obras. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos en los párrafos 56, dice, el que en mí cree, San Juan 14 dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, hacer las mismas obras. Y aún mayores hará, serían mayores, porque Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo. Él no lo podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. Pero cuando vino Jesús y sacrificó su vida y el Espíritu Santo regresó, entonces ellos podían impartir vida eterna al pueblo. Eso es lo mayor. Pero las señales y maravillas. Jesús dijo claramente en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Por cuanto el evangelio está siendo predicado, estas señales seguirán a los que creyeren. Y cuando eso llega a ser una revelación, hermano, usted entonces está cerca del reino. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque el hombre o la mujer que ha estado solo en la parte de atrás del desierto, igual que Moisés, y la revelación de Dios ha sido hecha manifiesta a él por medio del Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda mover. Él está tan fuerte y firme como puede estar. Satanás odia el Apocalipsis. A él no le gusta en lo absoluto. La arruina sus planes. 57. La naturaleza del libro muestra que Juan no lo escribió. Eso es correcto. Porque ellos son para otros. Son sus escritos, pero no su inspiración. Es la inspiración de Dios la que escribe el libro. Muy bien, ahora veamos lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía y guardan las cosas que ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, el tiempo está cerca. ¿Para qué? Cuando toda la revelación de Jesucristo se habrá dado a conocer a sus iglesias y al transcurrir las edades les es revelado a ellas. 58. Ahora, estamos en el tiempo del fin. Así que en verdad estamos en el tiempo del mundo, estamos en la consumación de la historia del mundo. Y antes de que se termine esta semana y estando Dios con nosotros, ayudándonos, probaremos que estamos en la consumación de las edades de la iglesia. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea, la consumación de todas las edades. Estamos en la consumación del mundo político. Estamos en la consumación del mundo natural. Estamos en la consumación de todas las cosas. Estamos en el fin de toda cosa natural, listos para entrar. 59. Viajando el otro día, yo creo que iba para Shiverpur o venía de algún lugar. Yo miré y dije, los árboles se están muriendo. El zacate se está muriendo. Las flores se están muriendo. Yo me estoy muriendo. El mundo se está muriendo. Todo se está muriendo. Todo en este mundo se está muriendo.
Estamos sentados aquí esta mañana muriéndonos. Seguramente que hay un mundo en algún lugar donde nada muere. Si hay uno donde todo está muriendo, tiene que haber otro donde todo está viviendo. Eso es lo que estamos anhelando, de llegar a ese lugar donde hay los árboles permanecen inmortales. Ir a donde todo es inmortal y permanece en la gloria de Dios. Párrafo 60. Ahora, los primeros tres versículos los hemos visto preparando la base. Primero, la revelación de Jesucristo. El segundo le fue dado a Juan por un ángel. Y el tercero es bienaventurado. La bendición de aquellos que leen. Y si usted no puede leer, bienaventurado el que oye. Si usted no puede leer, usted no lo puede oír. Eso es todo. Bienaventurado el que lee. Y si usted no puede leer, bienaventurado el que oye, porque el tiempo está cerca. Ahora, imagínese el significado de este canon. Es que Juan, el escritor, al escribirlo fue, este aquí es Juan diciendo, bienaventurado. Y lo demás. Ahora, lo que yo pienso que era en el Antiguo Testamento, el sacerdote se paraba cada mañana y leía las escrituras. La congregación escuchaba. Muchos no podían leer. Así que él dijo, bienaventurado el que lee y los que oyen. Ven, el que lee y el que oye. El que lee y oye es bienaventurado. Así es que si usted solo se sienta y lo escucha, usted es bienaventurado. Amén. Bienaventurado el que lee y el que oye, porque el tiempo está cerca. Párrafo 61. Ahora del 4 al 6 es un saludo a la iglesia. Ahora queremos tomar el cuarto y el sexto. Ahora, antes de que empecemos, quiero que todos traten de pensar profundamente. Ahora, ¿qué es? Es la revelación de Jesucristo, donde Dios quitó el velo del tiempo. Aquí está el tiempo que Jesús no podía ver cuando él estaba aquí en la tierra. Las edades de la iglesia, lo que iba a acontecer. Así que Dios quitó el velo, lo desenvolvió y permitió a Juan mirar adentro y ver lo que cada edad de la iglesia haría. Y lo escribió en un libro y lo envió a las siete iglesias. Aleluya. ¿Qué es Cristo revelado en los días de su acción? El libro está lleno de acción y es un libro profético que Cristo ha dado. Dios nos lo ha dado a nosotros por medio de su ángel, escrito por Juan, y una bienaventuranza para todos los que lean y oigan su lectura. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca cuando todo esto será concluido. Párrafo 62, por último. Tenemos un buen fundamento. Y recuerden, tenemos a la iglesia en mente. Por un lado, la iglesia empieza. Del otro lado, la iglesia termina. Veremos más sobre eso el lunes en la noche cuando lleguemos a las edades de la iglesia. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, estamos entrando a las partes misteriosas y profundas de los símbolos. Es dirigido a las siete iglesias que están en Asia Menor. Ellas tenían. Las edades en aquel tiempo estaban por venir en el futuro. Y él las exaltó y las alabó por sus obras y lo que habían hecho. Pero ahora es dirigido a las iglesias, las siete iglesias que están en Asia Menor. Amén. Aleluya. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 63 al 69. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Apocalipsis, capítulo 1, párrafo 63. Ahora, Asia Menor no era todo Asia, el continente de Asia. Eso solo era una pequeña parte. Ellos dicen que era un lugar como del tamaño del estado de Pensilvania, ¿ven? O algo semejante, o Indiana. Solamente un lugar pequeño donde estaban estas siete iglesias. Habían más iglesias que esas en aquel tiempo. Pero eso reveló su carácter.
Ahora, yo estoy leyendo aquí lo que obtuve de lo que leí de la historia. Y él debe, maldito el que oye y no le pone atención. Y ahora estamos llegando al cuarto versículo en donde queremos explicar algo del que era y que es y que ha de venir. Y tiene los siete espíritus, de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, después veremos esto en los espíritus. Ahora, aquí se expresa, si ustedes se fijan allí, en también en el versículo 7 o el versículo 8, él viene otra vez y dice, expresando otra vez. Ahora, observen, es dirigido a las siete iglesias, del que es y que era y que ha de venir, que fue una vez. Es ahora. ¿Y qué ha de venir? Ahora, él expresa aquí la triple manifestación de su obra. 64. Ahora, si usted toma el versículo 8, llegaremos a él en un minuto, pero tomemos el versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora tenemos los versículos 4 y 6 a la vista. Los dos son lo mismo. Uno, él dice, el que era y que es y que ha de venir. ¿Qué está tratando él de poner ante la iglesia? Su deidad. Hoy día la gente trata de hacerlo a él un profeta. Él es más que un profeta. Y alguna gente trata de hacerlo tres dioses. Él no es tres dioses, él es un Dios que habitó en tres oficios, tres manifestaciones del mismo Dios. 65. Ahora recuerden, esta es la revelación. Y el que oye y no guarda las cosas escritas de este libro, su parte será quitada del libro de la vida. Jesús no se está revelando a sí mismo como tres dioses, sino un Dios y tres oficios. Oh, esto se va a poner mejor al rato. Cuando lleguemos a esas edades de la iglesia y veamos dónde perdieron eso. Eso causó una gran división en el concilio de Nicea. Ambos se fueron a los extremos y han hecho la misma cosa otra vez en estos últimos días, otra vez como un concilio preniceico, porque habrá otro, tan cierto como que estoy parado aquí, las iglesias católicas y protestantes se unirán entre sí mismas o estarán de acuerdo a la una con la otra. Estarán de acuerdo la una con la otra. Miren al arzobispo de Canterbury, allá ahora mismo, todos aquellos agrupándose. Y no hay ninguna enseñanza de un Dios trino en la Biblia. Hay un solo Dios. Y eso es revelado aquí en el libro de Apocalipsis, para que el canon completo de la Escritura puedan ser probados aquí y Cristo le ponga su sello. Esto es, si alguno le quita o le añade, también será quitada su parte del libro de la vida. Así que no se acerque a esto egoístamente. Acérquese a esto con un corazón abierto y una mente abierta. 66. Ahora, en el concilio de Nicea, ellos llegaron a dos grandes decisiones sobre muchos de ellos en ese día eran de los padres de la iglesia primitiva. Ellos tenían dos ideas extremas. Una de ellas era de un Dios trino, un trinitario. Y la otra era de un Dios, y los dos llegaron a existencia y salieron en dos ramas rectas, así de esa manera. Los de la Trinidad llegaron a un punto de una persona en tres dioses. Los de la unidad llegaron al punto del unitarismo, tan equivocado como lo estaba el otro. Así que los dos se fueron en ramas, pero aquí nos es revelada la verdad. Jesús no podía ser su propio padre. Tampoco, si él
tuviera un padre aparte del Espíritu Santo, entonces él es un hijo ilegítimo y no el Espíritu Santo lo concibió a él. El Espíritu Santo lo concibió a él y él dijo que Dios era su padre. Así que el Espíritu Santo y Dios, eso es conforme a Mateo 1, 18. Sí, el Espíritu Santo y Dios tienen que ser la misma persona, o él tenía dos padres. Y él fue llamado Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Él dijo, cuando estaba aquí sobre la tierra, que él y el Padre eran uno. Tengo todas las escrituras anotadas aquí para que ustedes puedan encontrarlo si tuviéramos que, si esto fuera interrogado o algo. 67. Ahora, cuando él fue manifestado aquí como el triple oficio de su ser, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, allí no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y en el concilio de Nicea, para hacer esto, para poder hacer esto, ellos tuvieron que inventar una trinidad, porque en el mundo romano ellos tenían muchos dioses. Ellos oraban a sus antepasados muertos. Ahora, yo tengo aquí la historia de donde lo podemos citar, ¿ven? Ellos oraban a sus antepasados muertos. Y por esa razón ellos tienen a Santa Cecilia y San Marcos y San. Cuando el apóstol Pedro dijo, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, hombre. 1:68. Ellos tenían que tener un Dios trinitario. Así que ellos tenían a Júpiter, Marte, Venus. Y no les parecía justo ponerlo todo en un solo Dios. Así que ellos lo separaron e hicieron que el oficio triple de Dios fuera tres dioses distintos. Pero él dice claramente aquí en el Apocalipsis, ¿quién es? Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a llegar a esto un poquito más adelante, donde dice, yo soy el alfa y la omega, de la A hasta la Z, el todo, ese alfabeto griego, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que era, que es y que vendrá, la raíz y descendencia de David. Él es Dios, Dios con... Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la Deidad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, no una tercera persona o un profeta, pero Dios mismo manifestado en forma humana. Ahora recuerden, esta es una revelación. 69. Ahora, Dios en el principio fue el gran Jehová que vivió en una columna de fuego, la cual colgaba sobre Israel y los guiaba. Ese era Dios, el ángel del pacto, descendió sobre el monte y todo el monte se encendió. Fuego salió del monte y escribió los 10 mandamientos. Él fue llamado la paternidad de Dios para sus criaturas, su pueblo y raza escogida, los judíos. Entonces, ese mismo Dios fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen, el cual él creó en la matriz de María, y vivió y habitó y tendió su tienda, como diríamos, entre seres humanos. Y ese mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia lo dijo. Dios estaba en Cristo. El cuerpo fue Jesús. Jesús en él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. Ahora, no lo pueden hacer tres personas. No bautice usted para tres dioses. Hay un solo Dios. ¿Ven? Un Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edí, en los párrafos 70 al 76. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Apocalipsis, capítulo 1, párrafo 70. Ahora este mismo Dios fue hecho carne. Él dijo, yo vine de Dios y yo voy a Dios. Después que él hubo desaparecido de la tierra por su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, Pablo lo encontró cuando iba rumbo a Damasco, cuando todavía era llamado Saulo. Y una voz vino y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Jesús. Y él era una columna de fuego, una luz que regó los ojos del apóstol. Él había vuelto, el mismo Jesús se había vuelto en Dios, el Padre nuevamente. Por eso es que él dijo aquí, yo soy el Todopoderoso. La misma forma que tenía antes de que fuera hecho carne y su cuerpo en el cual vivía llamado Jesús. El hombre que nosotros conocemos, Jesús. 71. Ahora, como muchos de ustedes, amados, gente unitaria que bautiza en el nombre de Jesús, ustedes están errados. Hay cientos de Jesús hoy en el mundo, pero hay solamente un Señor Jesucristo. Él nació el Cristo, muchos Jesús. Yo he conocido a muchos de ellos, pero hay un solo Señor Jesucristo. Él es Dios. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son nombres. Son títulos atribuidos a un solo nombre. Dicen, bautizando en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Son títulos como humano. Eso es, el Espíritu Santo, un humano o un espíritu, Espíritu Santo. Entonces dicen, en el nombre del Padre, miren ustedes a los padres aquí y los hijos de sus hijos. Miren a los humanos aquí, ¿ven? Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Son títulos atribuidos al nombre del Señor Jesucristo. 72. Esa es la manera en que bautizaba la iglesia apostólica en el principio. Y yo le pido a cualquiera que muestre un solo texto de escritura o una sola ocasión en la historia donde cualquier persona haya sido bautizada en la iglesia cristiana de cualquier otra forma, en el nombre de Jesucristo, hasta que fue formada la Iglesia Católica y ellos adoptaron Padre, Hijo y Espíritu Santo como un credo. Ahora ustedes los historiadores traigan su historia. Cierto, no hay tal cosa. Después del año 304, después de C, en el año 304 vino el bautismo trinitario para un Dios trino. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso es paganismo. Antes que termine esta semana, voy a leerles de los libros y mostrarles con la Biblia. Estamos hablando en esta mañana sobre la revelación y probando cómo entró y cómo es que principió. Regresemos a la verdad, hermanos. Estamos en los últimos días. Esperen hasta que lleguemos a la iglesia de Éfeso y lo tipifiquemos con la Odisea. Y fíjense en lo que aconteció entre ellas. Ustedes van a ver cómo esa cosa entró. Vino a la edad de Lutero, dijo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La misma palabra sardis significa muerto. Ellos lo perdieron a través de los 1500 años de edad del oscurantismo. Cada una de esas iglesias lo guardó hasta ese tiempo. Luego, cuando celebraron el concilio de Nicea en el año 606, y entonces ahí abolieron ese nombre. Y de eso hicieron tres dioses. 73. Él dijo aquí, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Seguro él había tenido un ser triple en la tierra. Cuando él estuvo en la tierra, él era un ser triple. En la tierra, él fue un profeta. Él es también un sacerdote en el cielo. Y cuando él regrese de nuevo a la tierra, él será un rey. Profeta, sacerdote y rey, el que era, que es y que vendrá, el que era, fue Jesús, un profeta, el que era ahora, es un sacerdote, ofreciendo sacrificios espirituales,
un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y descubrirse a nosotros y probar que Él está entre nosotros, profeta, sacerdote y rey, pero un solo Dios. 74. Cuando Él estuvo en la tierra, Él fue un profeta, la palabra, el testigo fiel. La Biblia lo llama, más adelante, un testigo fiel es el profeta. Él fue sacerdote, y cuando Él es sacerdote ahora, y cuando Él venga, Él será rey. Si ustedes van y leen en Apocalipsis 15:3, ustedes pueden ver ahí en Apocalipsis 15:3. Abramos allí y veamos lo que él, si él va a ser rey, si él es rey cuando él viene. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 15 y el tercer versículo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 75. ¿Qué fue él sobre la tierra? Profeta. ¿Cómo es que la gente supo que él era un profeta? Él hizo la señal del Mesías, el cual era un profeta. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo pasaron a él por alto? Porque ellos estaban buscando otra cosa. Y él hizo la señal del Mesías, y ellos no quisieron oírlo. Él era un profeta. Moisés dijo: el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo, y acontecerá que los que no oyeren a este profeta, tales serán cortados de entre el pueblo. Él fue un profeta en la tierra. Ahora, ¿por qué él fue qué? El testigo fiel de la palabra de Dios. Amén. Él era la palabra de Dios manifestada. San Juan, el primer capítulo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él fue el testigo fiel y verdadero de la eterna palabra de Dios. Él era la palabra de Dios, y siendo la palabra, él era un profeta, porque la palabra de Dios fluía a través de él. Él podía decir solamente las cosas. Yo no puedo hacer nada de mí mismo, solo lo que el Padre me enseña. No soy yo el que hace las obras, pero el Padre que está en mí, Él hace las obras. Yo y mi Padre son uno somos. Mi Padre está en mí, dijo Jesús, el hombre, el tabernáculo. 76. Dios tiene muchos títulos. Jehová. Jehová Jireh, Rafa, Manasés, oh, muchos. Él tiene 7 nombres compuestos de redención. Él tiene muchos títulos. Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, Estrella de la Mañana, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo eso. Pero él tiene un solo nombre humano. Dios solo tuvo un nombre, y ese fue el Señor Jesucristo. Cuando él nació, Cristo, el Señor, 8 días después, el Espíritu Santo llamó su nombre Jesús. Su madre lo hizo circuncidar, lo llamaron Jesús. Él nació Cristo, así como yo nací Branham. Yo era Branham cuando nací, y me fue dado el nombre de William. Amén. Y él nació Cristo el Salvador, y cuando él tenía 8 días, se le dio el nombre de Jesús. Y él era el Señor de la gloria manifestado. Así que él es el Señor Jesucristo, el Dios de gloria manifestado entre nosotros. Oh, ahí está él. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 77 al 83. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de Apocalipsis, capítulo 1. Párrafo 77. Como yo dije no hace mucho a mi esposa, íbamos aquí a una tienda y casi vimos un milagro. Era tiempo de verano y una mujer tenía puesto un vestido. Sí, me salté. Dios le bendiga, hermana. Continuando con el mensaje, párrafo 77. En la tierra él fue un profeta.
En gloria Él es un sacerdote y viniendo Él es un rey. Oh, me gusta eso. Profeta, fiel testigo de la palabra, sacerdote, con su propia sangre ante Dios, rey, rey de los santos. Ahora, no rey del mundo, Él es rey de los santos. Nosotros tenemos reyes terrenales sobre esa gente, pero nosotros también tenemos un rey y un reino. Por eso es que actuamos diferente. Como yo dije no hace mucho a mi esposa, íbamos aquí a una tienda y casi vimos un milagro. Era tiempo de verano y una mujer tenía puesto un vestido y yo dije, esa es una cosa extraña. Dije, si tuviera mi cámara le tomaría una foto a la señora. ¿Ven? Porque nosotros, esa fue la primera mujer que vimos con falda. Ustedes saben, vestida como lo debe hacer una dama, todas las mujeres. Ella dijo, pues, ¿por qué es vil que nuestra gente se viste? ¿Es porque se nos ordena? Yo dije, no, es nuestra gente. Yo dije, no es nuestra gente, es la gente de Dios. La gente de Dios requiere santidad. Dijo, bien, ¿no asisten ellos a la iglesia? Yo dije, ahí mismo está una dama que canta en un coro en cierta iglesia de aquí. Bien, entonces, ¿por qué es así? Yo dije, porque ella no ha sido instruida de ninguna otra forma. Eso es exactamente correcto. Esa es la iglesia carnal, la cual veremos durante esta semana. Iglesia espiritual, iglesia carnal. Todas ellas están regresando a la madre iglesia, que la Biblia menciona en Apocalipsis 17, que ellas así lo harían. Están regresando ahora, todas ellas actuando igual, organizándose. Nosotros somos de cierta idea. Nosotros nos organizamos, somos esto y somos aquello. No fue así en el principio, quitando todo el poder de la iglesia y poniéndolo sobre un obispo o un papa. Dios está en su iglesia, entre su pueblo, manifestándose a sí mismo a través de los laicos y en todas partes. Ahora, pero en este día, ella dijo, bien, ¿no somos americanos? Yo dije, no, vivimos aquí, pero no somos americanos, somos cristianos, nuestro reino es de arriba. Y si nuestras vidas vienen de arriba, entonces actuamos así, porque nosotros venimos, nuestra vida viene de un lugar santo, se mira diferente, se viste diferente. Las mujeres allí tienen pelo largo y no se pintan la cara y no usan pantalones cortos. Ellas usan faldas y túnicas y vestidos, y ellas tienen pelo largo y cosas así. Así que la naturaleza de lo de arriba se refleja en nosotros. Los hombres no fuman, ni mascan, ni mienten, ni roban. Ellos vienen, sus espíritus vienen de un lugar santo y los hace actuar santamente. Se reconocen el uno al otro como hermanos. ¿Ven ustedes? Eso es. Somos de un reino y tenemos un rey. Y el rey es el rey de los santos. Y la palabra santo viene de la palabra que significa santificados. Entonces, cuando una persona es santificada, Cristo, el Espíritu Santo, entra en ese corazón y llega a ser rey sobre esa vida. Oh, vaya, eso debería entenderse bien. Oh, cuando el vaso santificado de Dios, Cristo, el rey, el Espíritu Santo, entra a él. Un rey tiene un dominio. Oh, amén. Todo su ser es gobernado por el rey de los santos. Un reino. Todo reino en la tierra será sacudido, derribado por poder atómico. Pero la Biblia dice, nosotros recibimos un reino que no puede ser movido. Rey de los santos. También quiero que ustedes observen los símbolos de Cristo en la Biblia. Y aquí en la tierra. En la tierra, él fue un profeta. ¿Lo creen ustedes? Un profeta es la palabra. Nosotros sabemos eso. La palabra profeta significa un intérprete divino de la palabra. La divina palabra es escrita y el profeta tiene el divino Espíritu de Dios dentro de él. Y ustedes saben, el profeta en el Antiguo Testamento era llamado Dios. ¿Cuántos sabían eso? Jesús dijo, si ellos llamaron dioses a aquellos, ¿no está escrito en vuestra ley? Ellos son, vosotros sois dioses,
Y si les llamaron dioses a quienes vino la palabra de Dios, los profetas, ¿cómo es que vosotros me condenáis cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? Él fue llamado Dios por cuanto cargaba en sí mismo la palabra de Dios. Así dice el Señor. Por lo tanto, la palabra profeta significa un... Su interpretación no debe ser mezclada. ¿Ven? Si el Dios, él dice, si hubiere algún espiritual entre vosotros, un profeta, yo el Señor le hablaré a él. Si lo que él dice se cumple, entonces escuchadle, porque yo estoy con él. Pero si no acontece, entonces no le escuchéis, porque no lo he enviado yo. Esta es la manera en que usted lo sabe. Y entonces, usted ve que la interpretación divina de la palabra tiene que coincidir con esta última revelación a la iglesia. Él es Dios, el Todopoderoso. En la tierra, él fue un profeta, lo cual es un águila. ¿Cuántos saben que un profeta es considerado un águila? Un águila es el ave más fuerte que tenemos, la más poderosa. En algunas, sus alas se extienden 14 pies de extremo a extremo, 4 metros con 27 centímetros. Ella puede volar tan alto que si otro pájaro trata de seguirla, se desintegraría. Sus plumas se le caerían y él se desharía. ¿Por qué? Porque ella está construida de una forma especial. ¿Y de qué le sirve subir tan alto si no puede ver lo que está haciendo cuando llega allá? Usted habla de un ojo de halcón. Debería usted ver un ojo de águila. Un halcón podría ver un pollo. Eso es correcto. Eso es lo que acontece con muchos de estos halcones de hoy en día. Pero déjenme decirles, un águila va. Si un halcón tratara de seguirlo, se moriría, se sofocaría. Él no puede llegar a esas esferas a donde llega el águila. Y además, ella tiene un ojo con el que puede ver lejos cuando llega a esas alturas. Así que esa es la razón de que Dios llamó a sus profetas águilas. Él sube allá y es un águila. Él puede ver lejos. Y Cristo en la tierra fue un águila. Cuando él murió, siendo sacerdote, a la vez era cordero. Eso es correcto. Y cuando él venga de nuevo, él es rey. Así que será un león. Amén. El león de la tribu de Judá. Amén. Él es un águila, un cordero y un león. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, profeta, sacerdote y rey, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, desde el principio hasta el fin, el eterno Dios. Quiero hacerles esta pregunta a ustedes. Amén, hermana, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, mis amados hermanas y hermanos, de este Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 84 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Apocalipsis, capítulo 1, párrafo 84. Quiero hacerle esta pregunta a ustedes, a algunos de ustedes, preciosa gente católica que llaman eso el Dios oficio de eterno de Hijo de Dios, Dios, Jesucristo en el edificio de eterno Hijo con Dios. ¿Cómo pueden decir tal cosa? Yo soy un poco ignorante, con una educación de séptimo grado, pero yo sé mejor que eso. La palabra hijo debe tener un principio. Así que, ¿cómo puede él ser eterno y ser un hijo? Eternidad no tiene principio ni fin, así que él no puede ser un hijo eterno, y a la vez tener un principio, porque no hay tal cosa como un hijo eterno, un hijo tuvo un principio, así que no puede ser eterno. ¿Ven ustedes? Él es el Dios eterno, no el Hijo eterno. Gloria, el Todopoderoso, Jehová Jireh, Jehová Rafa, manifiesto en carne. En él habitó la plenitud de la divinidad corporalmente. 85. Y en el día de Pentecostés, cuando aquella columna de fuego descendió sobre la gente, ¿notaron ustedes que se repartió?
y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Fuego, como lenguas, asentándose sobre cada uno. ¿Qué estaba haciendo Dios? Repartiéndose a sí mismo a la iglesia, a cada uno, dándole a las mujeres, a los hombres y a todos ellos parte de su espíritu, repartiéndose a sí mismo entre su iglesia. ¿Cómo puede un hombre venir y decir, el hombre santo es el Papa, el hombre santo es el obispo? El hombre santo es Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo puede usted decir que el laico no tiene palabra que decir? Cada uno de ustedes tiene algo que decir. Cada uno de ustedes tiene un trabajo que hacer. Cada uno de ustedes tiene que llevar un mensaje. Gloria. El Espíritu Santo se repartió en el día de Pentecostés. Dios repartiéndose a sí mismo. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, yo en vosotros, y vosotros en mí. Ese día, el Espíritu Santo, sobre todo, en todo, a través de todo. Amén. Ahí está. El Espíritu Santo tiene el derecho de moverse donde Él quiera moverse, sobre quien Él quiera. Usted no tiene que aceptar lo que dice algún obispo, algún sacerdote. Él es nuestro único sacerdote, correcto. Un sumo sacerdote, ahora, profeta, sacerdote y rey. 86, ahora. Y Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entraremos a eso. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra lavado ahí realmente, en el griego, significa soltar. Él nos soltó de nuestros, nosotros estábamos atados a la tierra por nuestro pecado. No podíamos ver, no podíamos oír, no teníamos ninguna concepción del cielo o nada, pero cuando la sangre bajó, eso cortó la línea y fuimos liberados. 87. Yo leí una historia hace un tiempo. Es una, puede ser que cuadre bien aquí. Un granjero atrapó un cuervo y lo amarró. Y él dijo, yo les voy a enseñar una lección a los otros cuervos. Así que ató el cuervo por una pata con un cordón y el pobre casi se murió de hambre. Estaba tan débil que casi no podía andar. Eso es lo que han hecho muchas de estas organizaciones e iglesias al atar a la gente. Es que no pueden. Bien, nada más hasta aquí puedes llegar tú. Los días de los milagros ya pasaron. Sí. Están amarrados, eso es todo. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Él no habla en lenguas como lo hacía antes. Él es Dios. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13, 8. Viviendo en todas las iglesias. Llegaremos a eso después del fundamento de esta mañana. ¿Ven? Él es el Dios, el que vive en cada edad de la iglesia. Él vivirá en toda edad de la iglesia y vivirá en su pueblo por toda la eternidad. Porque nosotros tenemos vida eterna dentro de nosotros ahora mismo. 88. Así que esta denominación lo tenía atado. ¿Ven? Bien, los días de los milagros ya han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. El pobre cojeaba al grado que estaba tan débil que casi no podía ni andar. Y un día pasó por ahí un hombre bueno y dijo, tú sabes, siento mucho lástima por ese pobre cuervo. Y a pesar de todo, posiblemente él haya estado consiguiendo su maíz. Esa es la única manera en que él podía vivir. Él tenía que comer algo, así que él no distinguía. Él solamente estaba consiguiendo maíz. Así que sí, entonces él tomó su navaja y cortó la atadura del cuervo. Y él sabía, aquí venían los otros cuervos, pasaron y dijeron, vente Juanito, cuervo. Vamos al sur, el tiempo de frío ya viene. ¿Saben qué? Ese cuervo solamente llegaba hasta cierto lugar y él decía, no puedo hacerlo, no es para nosotros en este día. Nosotros no podemos hacerlo, ¿ven? Él había estado atado por tanto tiempo que él creía que todavía estaba atado, ¿ven? 89. Así sucede con muchas personas. Están atadas con credos y denominaciones de la antigua madre prostituta de allá, que les dice, Jesucristo no es el mismo y no hay tal cosa como sanidades. No hay bautismo del Espíritu Santo. No hay tal cosa como esa. Tratando de decirles que esas han estado atados por tanto tiempo que aún piensa que están atados. El hombre bueno, Cristo, dio su sangre para lavarnos y librarnos de nuestro pecado. ¿Qué es pecado? Yo le
pido a cualquiera que me diga, ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad, eso es correcto. El que no cree ya es condenado, y su pecado es lo único que le prohíbe ser libre. Es porque Dios le soltó de su incredulidad, pero usted está tan atado con credos al grado de que todavía piensa que está atado. Se está muriendo de hambre, ¿ve? Cojeando, diciendo, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista. Ellos me dicen que soy de la Iglesia de Cristo. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa. Pobre cuervo hambriento. ¿Por qué no despegas en esta mañana? ¿Por qué no levanta vuelo? Aleluya. Levántese con las alas del alba y vuele hacia el Hijo de Justicia que trae salud a sus alas. Amén. Eso es, hermano, hermana. Oh, él a quien el Hijo ha cortado la atadura, tal vez está libre en verdad. Sí, señor. 90. Bien, mi pastor. Nada de eso. La Biblia dice que usted está libre. Eso es correcto. Usted está libre. Mi iglesia. Bien, suéltese de eso. Nos ha lavado y nos ha soltado de nuestras denominaciones con su propia sangre y nos ha hecho libre para que podamos pensar por nosotros mismos y hacer por nosotros mismos y hablar por nosotros mismos y actuar por nosotros mismos. Bien, pero si yo fuera con mi pastor y le dijera que tuve que ser bautizado de nuevo, pues él, ¿y qué de usted está libre? Esta es una revelación, ustedes saben muy bien, usted es libre. Si usted ha sido rociado así como con un salero en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, aquí hay un bautisterio listo esta mañana con agua. ¿Ven? Sí, señor. Aquello no está correcto. Así que ustedes ya no están atados, ustedes están libres, pero quizás no lo saben. Pero déjenme decirles esta mañana, la Biblia dice, Él nos ha soltado de nuestros pecados, nuestra incredulidad, para que podamos recibir la revelación de Jesucristo. Podamos salir libre, aceptar lo que cualquier iglesia dice al respecto. Tomemos lo que Dios dice al respecto. Aquí está su revelación, revelando quién es Él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 91 al 97. Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 1, del año 60, 1204, párrafo 91. Yo siempre creí que Dios, el Padre, tenía una barba larga y blanca, cabello blanco, y el Hijo era un hombre de mediana edad, y el Espíritu Santo era una mascota. Hermano, eso es paganismo, eso es pagano. Si usted cree en tres dioses, el primer mandamiento. ¿Qué es el primer mandamiento? Oye, oh Israel, yo soy el Señor tu Dios, un Dios. Eso es, Él es un Dios, no tres dioses. Él vivió en tres oficios, sirvió en tres lugares. Él es profeta, sacerdote y rey. Él es águila, cordero y león. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sharón, el lirio de los valles y la estrella de la mañana. Él es la raíz y descendencia de David. Él es desde la A a la Z. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es todo eso, pero Él es uno. Él es un Dios. Esos son sus títulos que le pertenecen, pero hay un solo Dios. Nunca fue nadie en ninguna página de la Biblia ni en la historia hasta que surgió la Iglesia Católica. Nadie fue bautizado por inmersión en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Párrafo 92. Si usted me muestra la página o cualquier cosa, usted lo escribe y lo pone aquí para mí esta noche, y yo saldré de esta iglesia diciendo: yo soy un hipócrita,
Yo he enseñado a la gente erradamente. Si usted puede mostrarme un texto de escritura o traerme una porción de la historia, historia auténtica, que me muestre la donde aquella gente bautizó en la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O tráigame una escritura o un libro de historia, una página, una cita en la historia donde alguien fue bautizado en alguna ocasión en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta el Concilio de Nicea de la Iglesia Católica. Venga, tráigamelo. Y yo me pondré un rótulo en mi espalda y caminaré por todo Jeffersonville. Y usted detrás de mí, tocando su bocina, escribiré ahí un falso profeta guiando mal al pueblo. Y pastor, si usted está aquí esta mañana e hiciera eso, usted debería permitirme hacer lo mismo con usted. ¿Ven? Ustedes que van a escuchar esta cinta. Párrafo 93. Ahora, ¿qué es esto? Esta es la revelación. Esta es la revelación. Y este es el Espíritu Santo, Cristo, enviando su mensaje a las iglesias. Escúchenlo, escúchenlo. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cuándo entró esto? Si ustedes no se enojan y no se marchan a través de la semana, ustedes consigan los concilios de Nicea, consigan las dos Babilonias de Islo, consigan. Ahora, la historia de Josefo está bien, pero él escribió un solo párrafo de Cristo. Dijo, hubo un hombre llamado Jesús quien anduvo por ahí y sanaba a la gente y él murió. O Pilato lo mató o Herodes o lo mataron. Y entonces los discípulos fueron y robaron su cuerpo y lo escondieron. Y cada noche ellos iban y cortaban un pedazo del cuerpo y se lo comían. Así que eran caníbales. Así ellos estaban tomando la comunión. ¿Ven ustedes? La mente carnal. Josefo no es alguien a quien escuchar. Párrafo 94. Pero tome el libro de Mártires de Fox. Ahí está uno muy auténtico. El libro de Mártires de Fox. ¿Cuántos lo han leído? Seguro. Las primeras edades de Pember. O las dos Babilonias de Slope. O algún muy auténtico, o el más tremendo que tenemos es el Concilio de Nicea, el Concilio pre-Niceico y el Concilio de Nicea. Si usted encuentra ahí que nunca fue mencionado, no hubo personas, tome las Sagradas Escrituras y vea si hubo alguien en la Biblia que haya sido bautizado usando esos títulos llamados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso denota tres dioses. Es para una ceremonia pagana. Y el catolicismo en el mundo no es nada más que una forma pagana del cristianismo. Y de la Iglesia Católica salieron Martín Lutero, Juan Wesley, bautistas, presbiterianos y todos los demás. Pero en los últimos días habría una puerta colocada ahí que abriría la verdad de nuevo, que así dice la Biblia. Y el gran profeta que habría de venir a la tierra en los últimos días. Y nosotros creemos que él viene. Observen. Y él tendrá una iglesia ahora. Veremos esto. Párrafo 95. Ahora recuerden. Esta es la revelación. Uno no puede quitarle. Ahora, qué reto. Encuéntrenme una persona en la Biblia en algún lugar donde hayan bautizado a alguien en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o aún que hayan rociado a alguien. Encuentren eso en la Biblia para la remisión de sus pecados. Nunca lo hicieron. Y cada persona, no importa cómo haya sido bautizada, tenía que venir y ser bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Párrafo 96. Hechos 19, Pablo, pasando por las regiones superiores de Éfeso, encontró a ciertos discípulos. Él dijo, discípulos, y ellos estaban gozando de una gran reunión. Ellos estaban siguiendo a un hombre llamado Apolos,
el cual era un abogado que se había convertido, un bautista que creía en Juan el Bautista, y estaba probando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo, pasando por ahí y viendo a Aquila y Priscila en el capítulo 18 de los Hechos, y entonces él fue a comer, o algo así, pero por el estilo, con Aquila y Priscila. Ellos le contaron de este gran hombre. Ellos fueron a oírle. Él les escuchó esa noche. Él dijo, él está muy bien, eso está muy bien, eso es bueno, pero dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Qué de ustedes, pobres bautistas, allá atrás, creyendo que recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Alguien dijo, eso no fue escrito de esa manera. Yo reto eso. Yo tengo aquí el griego auténtico y también el hebreo. La Biblia dice en el griego y también en hebreo y también en el arameo. En los tres. Aquí mismo los tengo. Dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Eso es correcto. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Párrafo 97 para terminar. Ahora él dijo, nosotros sí sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, nosotros ya hemos sido bautizados por el hombre que bautizó al Señor Jesucristo. Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Quizás el mismo estanque de agua, el mismo hombre. Pablo dijo, eso ya no funciona. Él solamente bautizó para arrepentimiento, no para remisión de pecados. Ahora, algunos de ustedes unitarios vienen y bautizan mal de esa manera. Ustedes bautizan así para salvación. El agua no salva al hombre, es la sangre. Arrepentimiento no es a través de bautismo para regeneración. No, señor. Regeneración viene por el Espíritu. Bautismo es una experiencia externa de la obra de regeneración interna que ha sido hecha. ¿Lo ven? Párrafo 98. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 98 y dice, muy bien, noten, él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, él dijo, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿cómo fuisteis bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan. Él dijo, Juan verdaderamente bautizó para arrepentimiento, diciendo que deberían de creer en él, el Cordero, el sacrificio que había de venir, el Señor Jesucristo. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. 99. Díganme que eso no es escritura. Y muéstrenme cualquier lugar donde alguien fue bautizado de otra manera en el Nuevo Testamento, excepto en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Muéstrenme! San Agabo y muchos de los otros que fueron bautizados a través del tiempo hasta el Concilio de Nicea, y cada uno de ellos fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Los misioneros cultivaron el campo en el nombre de Jesucristo. Pero cuando vino el Concilio de Nicea, precisaron tener tres dioses. Ellos bajaron a Pablo, bajaron a Júpiter y subieron a Pablo, bajaron a Venus y subieron a María. Ellos tenían toda clase de dioses, toda clase de santos y todo lo demás, e inventaron un bautismo trino. Y se lo dieron de comer a los protestantes, y ellos todavía se lo tragan. Párrafo siguiente. Pero ahora las luces de la tarde han venido. El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Habrá luz en el atardecer, la senda, la gloria seguramente hallarán, por mecho del agua está luz de hoy. Sepultado en el precioso nombre de Jesucristo,
Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados y el Espíritu Santo seguramente entrará. Las luces del atardecer han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. ¿Lo creen ustedes? Pedro dijo en el día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 16 del capítulo 2. Sí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 101. No hace mucho hablé con un judío acá en la casa de David. Él dijo: ustedes los gentiles no pueden dividir a Dios en tres partes y dárselo a un judío. Nosotros sabemos mejor que eso. Yo dije: Rabí, así es exactamente. Nosotros no cortamos a Dios en tres partes. Yo dije: ¿cree usted a los profetas? Él dijo: ciertamente. Yo dije: ¿cree usted Isaías 9:6? Él dijo: sí. Yo dije: ¿de quién hablaba el profeta ahí? Del Mesías. Yo dije: ¿cuál será la relación entre el Mesías y Dios? Él dijo: él será Dios. Yo dije: eso es correcto. Amén. Ven, ahí lo tienen. Así que no lo pueden cortar a él en tres partes. 102. Si ustedes misioneros que están aquí, parece que uno de ellos va a ir a los judíos. Creo que es este hombre que está sentado aquí. Nunca trate usted de darle a Dios o al judío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él rápidamente le dirá a usted: ¿de dónde vino eso? El concilio de Nicea. Él no escuchará eso. Pero usted déjelo ver que Dios fue hecho carne y que Él es el único Dios que hay. Dios hecho carne en forma humana y vivió entre nosotros para santificarnos. Y subió para que Él mismo pudiera venir en la forma del Espíritu Santo. Dios el Padre, Espíritu Santo, es la misma persona. Párrafo 103. La Biblia dice en las genealogías de Jesucristo, en el capítulo 1 de Mateo, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y descendiendo dice, y entonces, y permítanme leerlo, y entonces sabrán de qué estoy hablando. Mateo el capítulo 1, y nosotros ahora comencemos en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Dios el Padre. ¿Se lee de esa manera? ¿Se halló concebido de quién? Yo pensé que Dios el Padre era su Padre. Entonces, Dios el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu, o él tuvo dos padres. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quizá dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Dios el Padre, es del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el Padre de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Qué es eso en usted? Pues eso es Dios el Padre también, ¿o no? Seguro. Párrafo 104 por último. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí está Dios el Padre. Aquí está Dios el Espíritu Santo. Y aquí está Dios el Hijo. ¿Ven? Esos son tres Dios. La Biblia no dice eso. Estos dos tienen que ser el mismo. Él tuvo dos padres. ¿Ven? Él no puede tener dos padres. Ustedes saben eso. Ahora, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta que dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el primer capítulo de Mateo, Mateo 28:19, donde Jesús dijo: id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo, por supuesto. Si usted lee una historia de amor que dice: Juan y María vivieron felices por siempre. ¿Quién es Juan y María? Regrese al principio de la historia y averígüele. Si no hay tal cosa, ningún hombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿quién de quién es el nombre?
Regrese al principio de la historia y vea de quién estaba él hablando. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 1 en Jeffersonville, Indiana, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 105 al 111. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 1, párrafo 105. Pedro, en el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Él tenía la revelación. Juan tuvo la revelación. Jesús era la revelación. Él se mostró a sí mismo aquí en la Escritura. Yo soy el que era, que es y que vendrá, el Todopoderoso. Vaya. Muy bien. Vamos a llegar al versículo 7. Ahora rápido, para poder terminar tan pronto como podamos. El Todopoderoso. Imperio. Gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven ahí esa revelación? ¿Cómo es revelada? ¿Cómo es que Dios, los hombres se rascan la cabeza y se jalan el cabello y cosas, tratando de descubrir qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Hacen tres en uno. No se jale el cabello ni se rasque la cabeza, solamente mire hacia arriba. La revelación viene de arriba y eso es correcto. Él lo revelará. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres oficios en los que vivió un solo Dios. Él estaba en el oficio de Espíritu por sí mismo, porque el ser humano es condescendiente. Entonces, Él se hizo un cuerpo en el cual vivió para producir su propia sangre, no a través del sexo como fue en el huerto del Edén, pero produjo un cuerpo creado. Y a través de ese cuerpo nacido de una virgen, Él vertió su propia sangre que nos santificó y nos libró de nuestra incredulidad para poder creer en Él. Entonces, cuando hacemos eso, lo recibimos a Él en nuestro corazón. Y ese es Dios en nosotros. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Así como profeta, sacerdote y rey. Es la misma cosa. Muy bien. 106. Ahora, el versículo 7. Este es el anuncio. El anuncio es: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Oh, ¿cuánto tiempo nos queda? Eso ahí es hermoso. ¿Podrían darme unos 30, 20 minutos más? ¿Podrían? Muy bien. Ahora, entonces mañana, esta noche trataremos de terminar el resto de la visión de Pasmos. Esta noche. Hoy vamos a tratar de terminar con el anuncio. Oh, ¿se sienten bien? ¿Aman esta Biblia? Misericordia. ¿De qué es la revelación? ¿Qué es? Dios extiende su mano a este libro y quita el velo y dice: ahí está él, profeta, sacerdote, rey, padre, hijo, Espíritu Santo, el que era, que es y vendrá. Todas estas cosas es Dios. 107. Ahora vamos a quitar el velo por unos momentos, si el Señor nos permite. Quitar el velo de nuestros ojos y ver. Aquí que viene con las nubes. Ahora, ¿cómo es que él viene? Con las nubes. ¿Qué clase de nubes? Nubes de gloria. No es una de estas nubes llenas de truenos, nubes de lluvia, pero nubes de gloria. Si se fijan en qué clase de nube él estaba envuelto cuando Pedro y aquellos vieron su visión en el monte de la transfiguración.
Una nube lo cubrió, su ropa resplandeció. Él estaba envuelto en una nube, el poder de Dios. Oh, cuando lleguemos a eso acá en estas edades de la iglesia, yo les digo, eso me llena de gozo inefable, el pensar en esto. ¿Cómo es que viene? Yo veo este día en que vivimos donde nada, no queda ninguna esperanza sino su venida. 108. Ahora, vamos a ver esto rápidamente. Ahora recuerden, y todo ojo le verá. Ahora, eso ahí no fue el rapto, ¿verdad? ¿Ven? No fue el rapto, no fue el rapto. ¿De qué estaba él hablando? La segunda venida. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora, vamos a regresar y considerar un poco de historia. Regresemos a Zacarías y veamos el capítulo 12 de Zacarías. Zacarías, muy bien. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Cuán agradecidos estamos por la buena revelación de Jesucristo! ¿No está usted contento por él? Ahora trataremos de poner todo esto en forma de libro tan rápidamente como podamos para la gente. Y entonces usted podrá tenerlo y leerlo ahí en la quietud de su habitación y estudiarlo por sí mismo. 109. Muy bien. Zacarías, el capítulo 12. Ahora de Zacarías. Y queremos ver esto ahora con mucha oración. Y yo quiero hablar esto para la gloria de Dios. Ahora, Zacarías 12. Comencemos en el versículo 9. Escuchen muy bien. Él está hablando de la venida. Zacarías 12. Y empezamos en el versículo 9. Y en aquel día, Zacarías profetizando 487 años antes de la venida de Cristo. Y en aquel día yo procuraré destruir todas naciones que vinieren contra Jerusalén. Piénsenlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Párrafo 110. Ahora, ¿cuándo es que el evangelio regresa a los judíos? Cuando el día de los gentiles haya terminado. El evangelio está listo para regresar a los judíos. Oh, yo pudiera, si yo solamente les pudiera predecirlo a ustedes, una cosita que está a punto de suceder aquí mismo, ¿ven? En este mismo día, ¿ven? Está a punto de suceder. Lo veremos en la edad de la iglesia. Y esta gran cosa que está por suceder abarcará hasta Apocalipsis 11 y tendrá que ver con aquellos dos profetas, Elías y Moisés, regresando a los judíos. Estamos preparados para ello. Todo está en orden, listo. Este mensaje de los gentiles, así como los judíos se lo trajeron a los gentiles, los gentiles se lo llevarán de nuevo a los judíos. Amén. Y el rapto vendrá. Ahora recuerden, esta venida, después de la tribulación, la iglesia no pasa a través de la tribulación. Nosotros sabemos eso. La Biblia lo dice. ¿Ven? Muy bien. Párrafo 111. Ahora, él derramará sobre la casa de Israel, ¿qué? El mismo Espíritu Santo. ¿Ven? Después de que la iglesia gentil se haya ido, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, en llanto en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y cada una de las casas por sí. Cuando ellos vean, ¿qué acontecerá? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 112 al 118. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis, capítulo 1, párrafo 112. ¿Qué acontecerá cuando él venga en las nubes de gloria en su segunda aparición y cuando aquellos judíos que le traspasaron? Ustedes saben, en otra escritura dice que le preguntarán que ¿de dónde recibió él esas heridas? Él dirá, en la casa de mis amigos. Y no solamente será un tiempo lamentable para los judíos que le rechazaron como Mesías, pero será un tiempo lamentable para aquellos gentiles que habrán sido dejados, quienes han aceptado o que lo han rechazado como su Mesías en este día. Ellos estarán gimiendo y llorando. La Virgen durmiente se estará lamentando. Esa es aquella iglesia que rehusó conseguir aceite para sus lámparas. Habían 10 vírgenes que salieron. Todas eran gente buena, pero 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas. Las otras 5 eran personas buenas, personas muy buenas, pero fallaron en conseguir aceite para sus lámparas. Ellas fueron echadas afuera a las tinieblas, a donde será el llorar y gemir y el crujir de dientes. Aquí está, habrá llanto. La Biblia dice aquí, habrá llanto y estarán tan quebrantados de corazón al grado que... 113. Aquí les daré otra, Génesis 45, si desean verlo. Veamos allí por un momento y lo leeremos también en Génesis. Creo que es el capítulo 45 de Génesis. Me gustaría ver esto. José dándose a conocer a su gente. Y veremos esto para mostrar los tipos de lo que va a tomar lugar en ese día. Entonces lo ataremos todo. No podía ya José contenerse delante de los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Ahora recuerden, José dándose a conocer, clamó, que todo hombre salga de mi presencia. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Él debe haber gritado. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Oh, qué hermoso! Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. 114. Permítame ahora comparar eso con Zacarías 12, solo por un momento. Ahora, nosotros sabemos que en tipo, si uno enseña a través de tipos, entonces siempre sale bien. Yo pienso en tipo. Ahora, José, cuando él nació, él fue odiado por sus hermanos. ¿Es eso correcto? Ahora yo quiero mostrarles que José representa a la iglesia llena del Espíritu. José fue odiado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era espiritual. José no podía evitar ver visiones. Él no podía evitar soñar sueños. ¿Ven? Y podía interpretar sueños. Eso es lo que estaba en él. Él no podía manifestar nada más que lo que estaba en él. Pues entonces sus hermanos le odiaron a él sin causa, pero su padre le amaba, porque su padre era un profeta. ¿Ven cómo fue con Jesús? Dios amó a su hijo, pero los hermanos, los fariseos y saduceos, le odiaban porque él podía sanar a los enfermos y predecir cosas y ver visiones e interpretar. ¿Ven qué quiero decir? Lo aborrecieron a él sin causa. 115. ¿Qué hicieron con José? Pretendieron que estaba muerto y lo tiraron en una zanja. Tomaron su ropaje ensangrentado de 7 colores que su padre
Hay solamente 7 colores en el arco iris. Y el arco iris sabemos de lo que... Pienso que veremos eso un poco después, esta noche. El arco iris sobre él aquí, Jesús, cuyo aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y un arco iris. Un arco iris es un pacto. Y ese era el pacto de Dios sobre José. Y luego ellos mancharon de sangre su túnica y se la llevaron de regreso al padre. Y supuestamente estaba muerto. Pero él fue levantado de esa zanja y fue puesto en un... Fue vendido a Faraón, allá en Egipto. Y un general se quedó con él. Y cuando lo hicieron, una cosa mala se levantó en contra de él y lo echaron en la cárcel. Y ahí él profetizó. Y le dijo a dos hombres a dónde iría uno y a dónde iría el otro, un copero y un panadero, a causa de sus sueños. Y entonces él fue exaltado de ahí hasta la diestra de Faraón, y ningún hombre podía tocar a Faraón, solamente a través de José. 116. Observen esto ahora. Cuando José entonces fue vendido a los egipcios, y vigilen todo lo que él hizo, tipificó a Cristo. Miren ahí al copero y al panadero, y ambos tuvieron sueños. Y Jesús, cuando él estuvo en su prisión, recuerden, José estuvo en prisión. Y cuando Jesús estuvo en su prisión, ¿cómo? Clavado a una cruz. Ahí uno se salvó y el otro se perdió. José, cuando él estuvo en su prisión, uno se salvó y el otro se perdió. Y fíjense, después de que Jesús fue bajado de la cruz, él fue exaltado hasta el cielo y está sentado a la diestra del gran Espíritu, Jehová. Nadie puede venir a Dios sino por mí. No Ave Marías, ni bendito esto o bendito aquello, pero a través de Jesucristo, el único mediador que hay entre Dios y el hombre, ese cuerpo precioso en el cual se tabernaculizó Dios entre nosotros, el cual tomó el nombre de Dios, y Dios tomó el nombre humano. Dios tomó, 117. Miren aquí, en el principio, cuando Adán, yo no puedo apartarme de él. Parece como que alguien por ahí no lo está entendiendo. Miren, en el principio, permítame mostrarle algo de nuevo. El Espíritu Santo me advierte que haga esto. Dejo mi tema por un momento. Cuando la noticia llegó a la gloria, que el Hijo, entre paréntesis Adán, que había perdido, envió Dios a un ángel, envió él a un hijo, envió él a alguien más, él vino por sí mismo para redimir a su hijo perdido, aleluya, Dios no confió esto a nadie más que a sí mismo, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y redimió al hombre por sí mismo, somos salvos, dice la Biblia, por la sangre de Dios. El Dios inmortal fue hecho mortal para poder quitar el pecado, para ser el mismo, el Cordero, para entrar a la gloria, velado y con su propia sangre ante él, más allá del velo. 118. Ahora José fue a dar hasta Egipto y allí fue exaltado desde su prisión hasta la diestra de Faraón y fue hecho el gobernador. Y todo prosperó en los días de José. Ahora, cuando Jesús regrese, aún el desierto florecerá como una rosa. Él es el hijo de prosperidad, tipo de José. Pusieron a José, el general lo tenía en su casa, y todo lo que él hacía prosperaba. Lo pusieron en la cárcel, y toda la cárcel prosperó. Todo lo que ellos hacían prosperaba. Y cuando él fue exaltado a lo más alto, y Faraón, junto a Faraón, todo en Egipto prosperó sobre cualquier cosa en todo el mundo. Cuando él regrese, esta será una tierra de prosperidad. Los desiertos florecerán y habrá alimento en todas partes. Cada uno de nosotros podremos sentarnos bajo nuestra propia higuera y reírnos y regocijarnos y vivir para siempre en su presencia cuando él regrese como rey. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960.
Ha sido realmente un privilegio para nosotros este compañerismo y vamos a despedirnos, no de su presencia, sino este compañerismo. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, en esta tarde y noche entrar en la cena de tu palabra, entrar, Señor, a tus instrucciones, oh Padre amado. Tú, antes de la fundación del mundo, ya hiciste este programa, oh Padre. Dentro del programa también, tú hiciste cumplir tu palabra, oh Padre. Cuando Adán cayó, tú mismo viniste, Señor, a salvarle. No mandaste a ningún ángel ni a nadie, sino tú mismo, oh Padre. De eso estamos muy contentos y conociendo tu verdad, oh Padre. Tú nos sacaste de esa cochinada que vivíamos, oh Padre, y nos diste tu palabra para vivir con luz, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Un mensaje glorioso que tú mandaste al mundo entero, Señor. Eso era Apocalipsis 17. Había un misterio que tenía que venir y ser revelado por este profeta, el séptimo ángel, Padre. Y ahora cumpliendo tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que cumplir tu promesa, Señor, de comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, te decimos gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Si hay un día más, regresaremos con mucha humildad, porque tu palabra es dador de toda dádiva, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Shalom. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Shalom a todos. Dios les bendiga. El Mesías en la vida de José. Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José dijo de la visión, un beso fue libre, pero no pereció de su hizo de la la prisión, un preso fue libre, el otro venció, Jesucristo en la cruz, el lado de salvo el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrar. Con ellas, tu herido, en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, tu herido, en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio. De los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel. En el tiempo de escasez a sus hermanos se lo ha conocido. La mayor para mí, oh, y Jesús es para mí.
expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Fijándose por el Mesías, o quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará para el linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no de abundancia y de
Por el Mesías, por quien se aflige, por él.